En este relato, los fantasmas lucharon contra hombres y espíritus por igual. El mongol Sukhbatar halló el modo de esclavizar a los muertos antes de su renacer. Confiaba en formar un ejército invencible con el que poner a Tsushima a sus pies. Por cada enemigo que mataba, un obediente soldado se sumaba a sus filas. Los fantasmas sintieron el calor de las llamas. Los muertos hollaban la tierra. Un mongol aterrado y ensangrentado pidió ayuda. Sukhbatar nos traicionó. Nos considera demasiado débiles. Nos dará muerte y controlará nuestras almas. Los espíritus de los recién fallecidos atravesaban la horda. Pisoteaban sus cadáveres en pos de los fantasmas. ¡Reclamo tu alma! ¡Toca de sangre! Seamos enemigos. Cogedlo. Matad a Sukhbatar. Sus almas. Gracias. El mongol agarraba un pergamino con el itinerario del ejército de Sukhbatar. Los fantasmas partieron en su búsqueda. Sukhbatar consiguió invocar a los Onryu, ánimas vengativas, para que acataran sus órdenes. Mongoles, bandidos y samuráis se plegaban a la voluntad de Sukhbatar. Los fantasmas siguieron el rastro hasta llegar a una pequeña y apacible aldea. Mas los refulgentes relámpagos revelaron que no estaban solos. Las salpicaduras conducían a la ventana, denotando que alguien salió de allí a rastras. Los
los fantasmas hallaron un ofuda incompleto. Un amuleto que ahuyentaba a los espíritus. Regatos de sangre oscurecían la blanca nieve hasta salir del poblado. La mano del hombre aferraba un sanguinolento pergamino cubierto de extraños símbolos. Los fantasmas bregaron para descifrar el críptico mensaje con la certeza de que estaba relacionado con los espíritus. A lo lejos, los fantasmas oyeron el sonido de una patrulla mongol aproximándose. Fueron testigos de cómo los espíritus de los samuráis emergían de la niebla para la contienda. Los cadáveres de los mongoles portaban el emblema de Sukhbatar. Los fantasmas iban por buen camino. Sukhbatar sacrificó a sus aliados y amigos a fin de acrecentar el número de espíritus a su merced. No en vano anhelaba un ejército que satisfaciera su veleidad. Que no conociera el miedo y jamás se retirara.
Los fantasmas dieron alcance a la mesnada de Sumbatar y se adentraron en el poblado en llamas para liberar a los espíritus. Contenible sufrimiento de un edificio cercano bañado por la niebla. Dieron con los restos de una familia. Irreconocible por las quemaduras. Unos gritos provenientes de la colina taladraron el aire. ¡Siente mi hoja! Los fantasmas montaron en cólera por la masacre de la aldea. Los espíritus se esfumaron y con ellos la niebla. Inocentes fueron empalados, con el dolor congelado en su faz. La niebla que envolvía el edificio grande se disipó. ¡Ah!
Un cántico provenía de los muelles cercanos, acallado por la niebla. Los demás aldeanos, mutilados y afligidos, dejáronlos en una red para que se pudrieran. La niebla que cubría el muelle fue desplazándose río abajo. De repente, la voz de Sukhbatar retumbó por todo el poblado. Acercaos, fantasmas. Una vez fenezcáis, vuestros cadáveres servirán para advertir a los demás de que ni siquiera los fantasmas pudieron con Sukhbatar. Sonaban fuertes pisadas. Los fantasmas se dispusieron a combatir. Los abyectos guerreros de Sukhbatar encubrieron su huida. Los fantasmas abandonaron la diezmada aldea a sabiendas de que, de no encontrar a Sukhbatar y vencerlo, otros sufrirían el mismo destino.